Juntos nuevamente para este encuentro desde la universidad. Ha habido muchos conocidos, Silvia Mercado, bueno, tantos, Resende, Trentín, bueno, tantos amigos de siempre. Y bueno, ustedes saben que a la gente de España, de Colombia, a Lucho Calderón, que está en Barranquilla, bueno, a todos ellos, un gusto de nuevo tenerlos aquí, Anne Scop, Víctor Zalagusti. Bueno, ustedes saben que este espacio de la Universidad Candegavi ha sido armado con Eugenio, mi padre, hace 15 años, para expandir la homeopatía hacia lugares donde a lo mejor no podemos llegar, más aún en este tiempo, ¿no? Y la Universidad Candegavi, por supuesto, comparte profesores con la Escuela Homeopática Argentina Pasquero, por eso que tenemos ciertos proyectos en común y hay proyectos individuales, ¿no? Aclaro esto de nuevo porque me lo están preguntando. Hoy vamos a hablar de los medicamentos que han sido preparados con aves. La materia médica de las aves, las generalidades de la materia médica de las aves. Para eso, contamos con la presencia de mi amigo querido Matías Lainz, que es profesor de la universidad y es profesor titular de materia médica de la Escuela Pasquero. Y iba a decir unas palabras del motivo de este encuentro, pero prefiero hacerlo diferente. Voy a leer la contratapa de su libro que escribió hace unos años, donde va a estar exactamente lo que yo quiero decir. Y dice Matías, ¿me permitís que lo lea, Matías? En los últimos tiempos han surgido una gran cantidad de patogenesias con sustancias del reino animal nunca antes experimentadas. Esto, que por cierto ha venido a aumentar el arsenal terapéutico de la homeopatía, representa para quienes nos dedicamos al estudio de la materia médica un verdadero desafío. El de acercar al resto de los homeópatas escritos que, respetando la esencia, sinteticen la información surgida en las investigaciones. Presento este libro, dice Matías, con el deseo de que constituya a la vez una herramienta para el colega homeópata y un puntapié inicial, un disparador para nuevas investigaciones y escritos que enriquezcan lo aquí dicho, con el objetivo último de contar con una materia médica cada vez más rica y útil a la hora de prescribir. Y esto es muy interesante, una materia médica escrita para prescribir, no solo para el conocimiento. Aunque parezca una redundancia, la diversidad de medicamentos que han aparecido en los últimos tiempos, con patogenesias, algunas buenas, otras no tan buenas, pero la diversidad ha hecho que sea muy difícil para nosotros abarcar con nuestra mente y nuestros estudios esa diversidad. Entonces, necesariamente tenemos que tener esquemas de aprendizaje de la materia médica que nos permitan determinar, en ciertos casos, cuándo el paciente debería recibir un remedio vegetal, animal o mineral, según las características que surgen en los síntomas. Entonces, la idea de esta charla, de esta conferencia que va a dar Matías, es la de presentar aquellas características que tiene que tener un paciente que de alguna manera pueda ser prescripto con un medicamento, en este caso de las aves. Y por supuesto va a hablar alguna generalidad de uno de los medicamentos más importantes de estas nuevas patogenesias, que es el Falcon Peregrinus, que es un medicamento que fue la patogenesia hecha por Jeremy Scher, un gran amigo, y que tiene en sus investigaciones ha hecho muy buenos desarrollos
de este tipo. Bueno, Matías, te dejo con la clase y me pongo también a aprender. Abrazo a todos. Muchas gracias por la presencia. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? ¿Alguno, por favor, que me haga con la mano? Sí, ¿se escucha bien? Sí, gracias, Silvia. Bueno, para mí es una alegría estar acá con ustedes. Además, poder estar frente a tanta gente que ha sido que han sido maestros míos y que han sido docentes míos en la escuela también. Y compañeros de otras escuelas, Silvia Mercado, para los de la fama Mamá Silvia, bueno, una alegría tenerte con nosotros. Yo voy a compartir pantalla, así que voy a dejar de verlos, pero prefiero que puedan ver lo que preparé. Bueno, síntomas comunes, como dijo Marcelo, de los medicamentos de aves, del reino avícola. Algunas cosas acerca de esta investigación. Hace, en realidad, muchos años ya, un día Marcelo Candegave me prestó el libro Birds, de Jonathan Shore. Y Jonathan Shore, en ese entonces, expresaba en esa idea algo que para mí era bastante revolucionario, y era que él decía que el 70% de los síntomas que tenían los medicamentos de aves eran en común. Y expresaba un conjunto de ideas. Yo en ese entonces no había muchos medicamentos de aves, uno podía recurrir a dos patogenesias, una de Aliaetus leucocephalus y la otra la de Falco peregrinus disciplinatus, y me pareció interesante, bueno, Marcelo me lo prestó y me dijo, para que lo veas y lo estudies, después me contás un poco, y básicamente me hizo pisar el palito. Yo entonces hice un resumen de lo que decía el libro de Shore y propuse hacer un Ateneo para la Escuela Médica Homeopática Argentina, y cuando empecé a hacer el Ateneo, empecé a leer algunas patogenesias nuevas que habían aparecido, y empecé a descubrir que no opinaba exactamente igual que Jonathan Shore respecto de algunas características en común. Entonces empecé a hacer mi trabajo a la par, sobre el trabajo de Jonathan Shore. Y esto es un poco lo que planteaba en la contratapa del libro. El trabajo en materia médica es un trabajo que debe ser acumulativo y que debe enriquecer lo previo, y entonces cada cosa que se escriba es muy importante que sea seria y bien dicha. Como les decía, después aparecieron otras patogenesias. Yo me comuniqué con Elizabeth Schulz, que muy gentilmente me mandó varias de las patogenesias que ella hizo, y después fueron apareciendo otras. Y todo terminó, como decía Marcelo, en un libro, que básicamente tiene la recopilación de varios de estos medicamentos. Los medicamentos que yo investigué para esta investigación son todas estas, son todos estos. Yo trabajé sobre todas estas patogenesias. Falta una, en realidad, que es Cygnus cygnus, que se agregó después, y además yo les diría que Cygnus cygnus y Aliaetus leucocephalus en realidad las estudié en forma posterior. ¿Por qué? Porque me dejé dos patogenesias bien hechas, las dos por Jeremy Scher, estas dos últimas están hechas por Jeremy Scher, porque quería hacer como la contraprueba. Dije, bueno, si tomo 16 patogenesias, las estudio y llego a estas conclusiones, y después voy a estudiar dos medicamentos bien investigados, bien experimentados, desde el punto de vista homeopático, bueno, puedo ver a ver si se da o no se da esto que propongo como teoría. Y las noticias, la verdad es que fue bueno el resultado. Bueno, aquí están muchos de los medicamentos en cuestión, de arriba, y vamos leyendo así como si fuera de izquierda a derecha, está Aquila crisaetos, Aramacao, el guacamayo rojo, Arde herodias, Bugo virginianus, Uteo jamaicensis, Colibría massilia, Columba palumbus, Corvus corax, Cygnus colombianus bewicki, Diomedea exulans, el halcón peregrino, Falco cherrup, el que está al lado, Aliaetus leucocephalus, el águila calva,
pasa el gorrión, Pelicanus occidentalis, Tito alba, y en este momento no me sale el nombre de el pavo real, Pavus cristatus, ahí está. Bueno, esos son muchos de los que investigué. Cuando uno estudia el tema de medicamentos en común y trata de llegar a conclusiones, yo en realidad tomé mucho de la metodología que usó la doctora Betty Cumaldi, docente mía también en materia médica, y amiga y excelente investigadora también, que escribió un libro sobre LACS. Y un poco uno tiene dos caminos posibles. El primer camino, que es el de la inferencia. Yo conozco mucho a la chesis, y entonces puedo inferir que las demás serpientes tendrán características similares a ella. Entonces yo puedo decir, Bungarus fasciatus no lo conozco, bueno, sí lo conozco, pero si no lo conociera, podría decir, y debe ser como una lachesis distinta. Esto es un camino de extrapolación de una cualidad a la otra, que no necesariamente es correcto, o puedo hacer lo contrario, que es un proceso de análisis de todas las patogenesias y llegar a un proceso de síntesis a partir de cada una de ellas. Este proceso, por supuesto, es el que consideramos o considero adecuado. Pero uno se encuentra con un conjunto de problemas. Es muy difícil encontrar síntomas presentes en todos los medicamentos. Entonces, uno lo que puede ahí, sí, es encontrar temáticas, ejes. Algo que el doctor Cataldi ha mencionado alguna vez como metarrubras, metasíntomas, en donde hay como agrupaciones sintomáticas, que van a tener distinta tonalidad, distinto tono, según cada medicamento. Hay un segundo problema, y es que hay patogenesias que son de muy pobre confección, o directamente inhallables. Yo la verdad que hay algunas patogenesias de aves, de medicamentos que están en el repertorio, que prácticamente son inhallables como patogenesias en sí. Y después, un tercer problema que uno encuentra es que muchos de los síntomas que tienen estas patogenesias nuevas, o bien no están volcados o están mal volcados en el repertorio. Algunos de ellos centrales, ahora han sido corregidos, pero signus hasta hace poco no figuraba, por ejemplo, en pena silenciosa, en tristeza que no puede expresar su tristeza a través del llanto, y son dos síntomas centrales en signus. Entonces, cuando encontramos, aquí ven como dos círculos que hacen intersección. Cuando encontramos, estudiamos un medicamento homeopático, encontramos como la intersección de dos planos. Uno de ellos, que tiene que ver de alguna forma con su cualidad de ave, por ejemplo, con su cualidad de elemento felino, con su cualidad de serpiente, con su cualidad de insecto. Y hay otra que tiene que ver posiblemente con su cuestión más particular. Esta cuestión particular, digamos, por sacarlo de las aves, vamos a hablar de, otra vez vamos a decir, Bungarus fasciatus como serpiente tiene una cualidad en cuanto a serpiente, pero su cualidad particular, su plano particular, lo que hace es modaliza estas cualidades generales de serpientes. Entonces vamos a encontrar que al estudiar las aves, cada una de las aves va a tener mucho de su cualidad de ave, pero le va a imprimir su impronta particular. Entonces, el plano de la individualidad, por un lado, agrega síntomas, que sería la parte del círculo blanco que está por fuera, modaliza la parte que sería el círculo blanco que está dentro, le da un tinte particular a las cualidades dentro generales que podría tener un medicamento en tanto, por ejemplo, ave. Y esto también podría complicarse, y de hecho se complica más, porque uno puede decir, hay cualidades que tienen que ver con la animalidad, hay cualidades que tienen que ver con el ser un ave, hay cualidades que tienen que ver con ser
propiamente dicho, Falco peregrinus, y también hay síntomas que tiene en común con otros medicamentos que se extraen de animales domesticados. Yo hace un tiempo estuve trabajando en un proyecto que finalmente no lo terminé, pero si uno ve Lac caninum, Lac equinum y Falco peregrinus, también tienen síntomas en común, probablemente con esta condición de domesticado, ¿no? Bueno, vamos a ir propiamente dicho a los síntomas comunes del reino avícola que encontré a partir de la investigación que hicimos. La primera agrupación sintomática, están puestas en el orden de frecuencia, sobre 16 medicamentos, 17 medicamentos, 14 remedios presentaron este síntoma, que es este eje, de este metagrupo, no son síntomas homeopáticos, sino son ejes, ¿no? Que tiene que ver con cierta dificultad en su vínculo próximo con los demás. Hay una parte, entonces encontramos que muchos van a presentar space out, que está mal, en algunos repertorios viejos estaba mal volcado como ilusión de estar fuera del espacio, cuando en realidad space out hace referencia a la sensación particular que puede sentir alguien cuando está bajo los efectos de la droga. Vamos a encontrar que muchos medicamentos de aves están en el síntoma detach, desapego. Hay numerosísimas verbalizaciones de distintos medicamentos homeopáticos de aves que hablan de sentirse como un observador. Y este vínculo o esta imposibilidad de vincularse y esta cuestión de cercanía y distancia con la realidad y con los otros, también se va a expresar en las cuestiones vinculares, y eso lo vamos a ver en la segunda agrupación sintomática, pero también con sus tareas, y entonces vamos a encontrar que los medicamentos homeopáticos van a tener mucho de lo que se llama el carefree, careless, que son palabras que para nosotros pueden ser parecidas, pero en inglés significan cosas radicalmente opuestas. Carefree es estar libre de preocupaciones. Yo estoy en el medio de las preocupaciones, pero yo me siento tranquilo. Y careless tiene que ver con la incapacidad de apegarse a las obligaciones. Careless es, no me importa. Y carefree es, la verdad no me importa, no me afecta. Entonces, recuerden esta cosa. Y vamos a ver que las aves suelen tener una sensación de lejanía, una sensación de extrañeza, una sensación de distancia de la realidad en general. Dijimos que esto, además, es interesante porque en las mismas patogenesias encontramos que tienen aspectos positivos y negativos. En sus aspectos negativos, los experimentadores relataron sentirse fuera de la realidad, alejado, separado, indiferente, desapegado, y con esta incapacidad de apegarse a las tareas. Y en su aspecto positivo, esta distancia les puede dar perspectiva, sentirse calmos y con una sensación de bienestar frente a los problemas. Con una sensación de ser simplemente un observador. Esto de ser simplemente un observador de la realidad es algo que está en muchas, muchas patogenesias, y recuérdenlo, porque es una verbalización que en mi experiencia yo la he escuchado en muchos pacientes que requieren medicamentos de aves. Y entonces, apelando a una analogía, cuando ocurre un incendio, las aves remontan vuelo y se desapegan, se distancian de la tierra. Esta distancia les permite ver las cosas con perspectiva, ver el incendio sin quemarse, pero al mismo tiempo las aleja de la tierra. Y no parece casual que justamente la Biblia haya elegido a un ave como portadora de la rama de olivo que indicaba que había logrado volver a tierra. Simplemente, esto lo voy a ir pasando cuando, si alguien quiere ver esto más en forma concreta, está en el libro y van a poder verlo en el video y detenerse. Pero, por ejemplo, Aliaetus leucocephalus, aletargado, space out,
Siento que no tengo el ímpetu de moverme. Los sueños se sintieron emocionalmente chatos, como si yo fuera un observador desapegado más que un participante. Corbusquer, Corax, que es el cuervo albino, no cualquier cuervo, es cuervo albino. Y es otro medicamento, yo les diría, frecuente en la homeopatía. Sentimiento general de estar desganado. No realmente aquí, space out. La realidad parece venir e irse, y la conversación parece casi real. Signus Bewicki, otro nivel de integración entre cuando estoy bailando y cuando no. Me sentí triste, como un outsider, tan triste. Tito Alba, me he dado cuenta que estoy muy space out. Definitivamente hay una membrana entre el mundo y definitivamente otra gente y yo. Diomedea Exulans, uno de los experimentadores, no tuvo contacto con los sentimientos de otras personas. Bubo Virginiano, me sentí muy calmo y sabio, pero muy desapegado al mismo tiempo. Estos primeros días estuve observando mi propia vida más que viviéndola. Indiferente, dice Falco Peregrinus, totalmente cortadas mis emociones, no tengo conexión emocional con las otras personas. Bueno, y puedo seguir. Ara Macao, sintiéndome muy desconectado. Un adorable sentimiento de calma de observar. Como ven, esto del observar. Deteniéndome y mirándome fijamente afuera por la ventana deslumbrado como en un trance. Tuve un calmo sentimiento de desapego con la mayoría de las cosas. Como ven, este síntoma, voy a ir siguiendo para no... Entonces, tiene un aspecto, está relacionado con su conexión-desconexión con el mundo. En ese sentido, para las personas que trabajan con las sensaciones, conexión y desconexión puede remitir a las malvales, puede remitir a algunas coníferas, y tendrían que saber que también puede remitir fuertemente, en el caso de los animales, a las aves. Desapego como un absorbedor, carefree, careless. Segunda agrupación. No sé por qué no sale la cantidad, pero si no me equivoco eran 13 de 16 que lo tenían. El tema de la importancia del grupo y de la familia. Y aquí habría que separar. Las aves de grupo, en general, tienen un gran tema con el grupo y cómo ingresar al grupo y cómo estar en el grupo y cómo comunicarse en el grupo y cómo decir lo que piensan en el grupo. Las aves rapaces, en general, tienen como otra cosa, mucho más relacionada a su familia pequeña y a los grandes valores también, a los grandes mensajes, a la espiritualidad o a los valores fuertes. También es importante el tema del cuidado del nido, el cuidado de la infancia. Y hablo del cuidado del nido porque hay mucho de esto de los niños. Por ejemplo, varias patogenesias tienen sueños de niños que tienen accidentes, de niños que mueren, de cosas con preocupaciones por los niños. Y, por supuesto, bueno, el tema de la compasividad y el compromiso con la sociedad, que ya lo mencioné. Siguiente. Pero el tema es que los ámbitos familiar y grupal suelen ser, muchas veces, tan importantes como problemáticos para las aves. Como les dije, para las aves de grupo, en general, tienen un apego. Tienen un deseo de pertenecer, un deseo de estar adentro del grupo, pero, digamos, en ese sentido, podría parecerse en algún aspecto a las lilifloráceas, por ejemplo, del método de la sensación vital, pero hay preocupación por el bienestar. Pero al mismo tiempo, muchas veces en varios medicamentos hay aversión a la familia, hay deseo de desapegarse, deseo de irse. Y está la sensación también de que no pueden integrarse, no logran apegarse, se sienten separados.
La sensación de estar separado del grupo es una sensación bastante frecuente en las aves, ¿sí? Y vamos a ver que cada ave en particular, ojalá alguna vez tengamos la oportunidad de ir desarrollando cada ave, pero cada ave en particular expresa esta dificultad de una manera distinta. Algunos, Aramacao tiene miedo de que lo que diga pueda ser problemático, Pelicanus occidentalis, que lo que haga pueda ser problemático, y Cygnus simplemente se siente alguien que está fuera porque es un outsider, es un extranjero. Recuerda la canción I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York, de Sting, que decía, soy un alien, soy un extranjero legal, soy un inglés en Nueva York. Entonces, los remedios de aves pareciera que tienen una tensión en este eje, en el pertenecer en el grupo, pero que eso tiene costos, y la libertad de desapegarse y alejarse, que le da calma, pero tiene la contra de que se desapegaron. Colibrí amacilia, que tiene toda una temática de cuidado con su hogar, quiere volver a casa, los asuntos hogareños son los más importantes. Bueno, precisamente, el experimentador dice que los asuntos hogareños parecen ser más importantes. Columba palumbus, el poder de la calma y un fuerte sentimiento de grupo. Cygnus bewickii, deseo estar adentro, conectado, una parte del todo. Aliaetus leucocephalius, mejor yendo afuera, alejándome de la casa y la familia. Diomedea exulans es interesante, se saca del albatros errante, y el albatros errante pasa años, muchos, sin tocar el suelo. Remonta vuelo y hace todas sus necesidades, desde comer a dormir, volando. Tiene los dos cerebros por separado, y entonces mientras duerme con un cerebro, el otro lo mantiene despierto y hace a la inversa. Puede estar años, 5, 6, 8 años, hasta que no es adulto, no vuelve a pisar tierra, y vuelve a pisar tierra para formar familia. Sentimiento de estar pasando desapercibido en el grupo, de no ser un individuo, un nadie en una gran familia. Falco Peregrinus, me sentí protectora, unida a todos con los que estuve, me sentí maternal. Tito Alba, si pudiera elegir pasaría 2 semanas alejado de mi familia y trabajo, solo para hacer lo que quiero, no lo que los otros esperan de mí. Aramacao, el tema más fuerte tiene que ver con la individualidad versus el grupo entero. Aramacao se saca el guacamayo rojo y vamos a ver que es un gran locuaz. Arde Herodias, que es un gran medicamento en donde esta cuestión del desapego es muy intensa, es un medicamento que ha sido recomendado como medicamento a tener en cuenta en autismos y dificultades de conexión. Tristeza, separación del grupo, ardor en los ojos, calma. Y Arde Herodias es un medicamento que tiene muchos problemas visuales. Entonces, hasta acá. Vimos, por un lado, el tema este de el apego, el desapego, la conexión, desconexión con los demás, que tiene su costado positivo y su costado negativo, y por el otro lado, el correlato que esto tiene a nivel familia. Y entonces, hay abandono, hay aversión, cuidado, otra vez, apego y desapego, careless, carefree, en relación a la familia, ¿sí? O los afectos. Y entonces está, por un lado, la compasividad y por el otro, aversión a la familia. Gran preocupación y deseo de estar y la importancia de cuidar, y por otro lado, el deseo de escapar. Vamos a ver en la tercera agrupación sintomática. Se van como desglosando. Si había una gran separación, conexión, desconexión con el mundo, y esto a nivel más relacional tenía que ver con pertenencia, no pertenencia, conexión, desconexión con los seres queridos, la familia y los grupos,
a nivel interno hay como una sensación de minusvalía, suele haber una sensación de abandono, suele haber una sensación de soledad, de falta y de necesidad de soporte. El helplessness diría que es como la gran temática general, pero en muchos medicamentos se expresa en forma de, claramente, de abandono. Y esto inmediatamente dispara un sentimiento asociado que lo menciono y lo pongo aparte en colorado porque es importante, que es la pena. Es frecuente la pena en las aves, en algunas más que otras, pero la pena es un sentimiento frecuente en las aves. Recuerden el patito feo que no era otra cosa que un cisne, y algún día que veamos Cygnus cygnus veremos que realmente el patito feo, si uno recuerda el patito feo, recuerda a Cygnus cygnus, medicamento que además es muy parecido, tiene muchos puntos en común con natrio muriático. Entonces, el ámbito grupal y afectivo es problemático. Y hay, como ya mencionamos, sensación de soledad, de abandono, de ser no cuidado, de haber sido neglected, de no estar del todo integrado, la sensación de vulnerabilidad, de falta de soporte, el deseo de pertenecer. Todos estos, que no son un síntoma, son un conjunto de síntomas, pero que hablan de un eje de una agrupación sintomática que puede ser unida, ese eje es muy frecuente en las aves. Pero además, cuando uno estudia las patogenesias, se encuentra que hay verbalizaciones que son asombrosamente similares entre uno y otro. Respecto de la pena, parece no casual, pero en portugués pluma y pena se dicen de la misma manera. De hecho, así como anécdota graciosa, yo ya le he contado en la escuela, yo competía en jiu-jitsu y era cinturón violeta y peso pluma. Y entonces en portugués era faixa rosa y peso pena. Me cargaban mucho mis amigos con ese tema. Era peso que daba pena. En inglés, además, por ejemplo, se usa el mismo verbo para empollar, que es to brood, que para cavilar. El cavilar también es un síntoma que suele, de alguna u otra manera, estar presente en las aves. Entonces, vulnerabilidad, helplessness, abandono, sentimiento de soledad. Fíjense, Columba Palumbus, películas como Forrest Gump y Neil Appear. Esa suave gente como tonta que es violada, agredida. Cygnus bewickii, siento que no tengo círculo de soporte, que no puedo encontrar un amigo. Corvus corax, me sentí triste en un sentido de necesidad, de sentirme necesitado. Un segundo. Quiero que alguien me conforte y cuide de mí. Diomedea exulans, sentimiento de vulnerabilidad al entrar en contacto con otros. Falco peregrinum, siento que no estoy siendo escuchada por mi pareja, me siento vulnerable en mi interior como un niño. Tito Alba, me siento demasiado expuesto y vulnerable. Aliaetus leucocephalus, me sentí emocionalmente abusado. Como ven, la vulnerabilidad, como les decía, pero es un sentimiento que está cargado del no me cuidan, no le importo, no logro entrar, no logro apegarme a los demás, siento que los demás me pueden llegar a rechazar. Y vamos a ver que hay toda una temática estética que tiene que ver con esto también. Tuvimos un chat con mi novio, dice Pacer Domesticus, y decidimos olvidar cualquier pelea que tengamos. Realmente no se siente como un nosotros en este momento. Paus Cristatus, sentí que mis amigos no habían cooperado conmigo. Siento que necesité su ayuda y que ellos me evadieron. Buteo Jamaicensis, el tema de querer comprensión por parte de su familia o la gente, expresa el experimentador, el director de la experimentación.
Y vamos a ver la cuarta agrupación. Ya vimos entonces, en general, apego, desapego. Por un lado entonces el desapego acompañado del careless y el space out, y el apego por la cuestión de poder apegarme, de poder entrar en contacto con los demás. Y a su vez, esto tenía su correlato en, por un lado, el desapego como algo negativo y el apego como algo, y el desapego como algo positivo, de que me da calma. Esto lo podíamos bajar a algo vincular, y entonces teníamos gran preocupación o aversión por la familia, gran deseo de estar con la gente o deseo de estar solo, y en general gran preocupación por el grupo, por el bienestar del grupo, por el bienestar de la sociedad, en el caso de los, de las aves rapaces. Y esto lo podíamos llevar a título personal como una cuestión de minusvalía, al interior minusvalía, necesidad de que alguien me conforte, me cuide, la sensación de que no recibí eso. Pero hay otro tema, y es, por el hecho de vivir en sociedad, los seres humanos restringimos nuestra libertad, por lo menos en parte. Y cuando no logramos ser nosotros mismos, esa libertad todavía es mucho más cercenada. Las aves pareciera tener una gran dificultad para poder ser ellas mismas en el grupo, en la sociedad. Y suelen vivir las actitudes de los demás como abusos, como invasión a su intimidad, como invasión al espacio territorial y los límites. Hay un deseo y una sensación de pérdida de la libertad. Y esto dispara una sensación de pena. Les voy a contar una cosa interesante, que es justamente una investigación que hicieron la doctora Scott y el doctor Marcelo Candegave, sobre, hoy para nosotros en Argentina es un día patrio, se cumplen 200 años del fallecimiento de uno de los padres de nuestra patria, Manuel Belgrano. El otro gran padre de nuestra patria es el general José de San Martín. San Martín era un hombre de nariz aguileña que atacaba, ha sido estudiado y todavía sus ataques son estudiados y su comportamiento militar es estudiado en escuelas militares del mundo. Era una especie de genio militar fanático de la libertad. Hay una famosa carta que escribe que dice: y si es necesario, pelearemos en pelotas, seamos libres, que lo demás no importa. En el algoritmo Candegave, el medicamento que sale al general José de San Martín con uno de sus apodos es Falco Peregrinus. Precisamente la libertad y la lucha contra la opresión es una temática central en Falco Peregrinus, pero en las aves. Cada uno la modaliza de manera distinta. Ahora, la sensación que dispara la pérdida de la libertad es otra vez la pena. Entonces, la pena de alguna forma tiene dos vertientes. O bien la pérdida de la libertad, o bien esta cosa de lo que me hacen, que no me cuidan, que no puedo ingresar al grupo. Y acá cada medicamento lo modula de manera distinta. Si pensamos lo que le hace el ser humano a las aves, en general les invade su terreno, las encarcela, les destruye su hábitat. Y vamos a ver que las aves, en tanto medicamentos homeopáticos, hablan de la libertad perdida, del abuso y la invasión, y tienen en general, hay muchas experimentaciones en donde está expresada la preocupación por el medio ambiente. Como les decía, esta necesidad de independencia o este tema del abuso, cada uno lo expresa de manera distinta. Aquí la Crisaetos tiene una sensación de anhelo de libertad por un lado, pero las ha perdido por sus obligaciones, y particularmente por un tema con su hermano. Así lo expresan en las patogenesias, y es interesante porque los pichones de águila Crisaetos, como pasen varias rapaces, pero en este, sobre todo cuando son dos, hay una que termina matando a la otra, porque solamente hay espacio para uno. Corvus corax, por ejemplo, sueña que le roban hojas de su diario íntimo,
y en otro sueño sueña que vive en una casa de muñecas, pero que no tiene paredes. Entonces todo el mundo ve lo que hace. La invasión de su intimidad. Son expresiones que hacen a distintas formas de vivir lo mismo. Aliaetus leucocephalus, por ejemplo, está en su casa y un amigo de su mujer llega y él dice, no hay respeto por los horarios, por los espacios. Columba Palumbus dice, el tema de los límites es importante. Invasión del espacio. Independencia. Cygnus habla de que el marido, cuando habla del marido, habla del patronize, que es como cierta cosa de ser tratado como si el otro fuera tu patrón, como un cierto desdén de inferior. Y en ese sentido también la sociedad aparece como restrictiva para las aves. También en esto es importante destacar que el abuso sexual, si bien es una cuestión lamentablemente absolutamente frecuente, todos en el consultorio podemos ver que es una cosa horrorosa la frecuencia con la que existe, en las aves suele estar. Entonces, recuerden esto, la sociedad, la familia y los grupos de pertenencia aparecen muchas veces como limitantes fuertes a la libertad, son vividos como espacios en donde su intimidad, su espacio interior, su espacio territorial es invadido y lo viven como una agresión. Y esta vivencia de agresión dispara pena. Columba Palumbus, bloqueo total, agresión, disgusto. Ella sentía que no tenía espacio. Tito Alba, rabia y resentimiento por perder el espacio para mí, para mis propios sentimientos. Colibrí Amasilia, sentada en el auto por 3 horas en un embotellamiento de tránsito. Me sentí como en una caja. Bueno, Aliaetus leucocephalus, esto que les decía, tuve que irme de casa para estudiar en otro lugar debido a una desagradable visita en casa. No hay límites. Cygnus Bewicki, por fin un tiempo para estar sola, deseando intimidad. Me sentí devorada por una relación. Siento que necesito espacio. También en los sueños, por ejemplo, este tema puede aparecer en forma de prisión. Eso es lo que tiene Corvus Corax también. Tiene el sueño de que él, su esposo, su hermano están en prisión. Buteo Jamaicensis, estoy en un conflicto entre mi propia necesidad de libertad y la restricción de mi libertad a través de mi apego hacia los seres humanos. Bueno, Pau Cristatus con sus sueños de escaparse. Pacer Domesticus habla de encarcelamiento. Y Diomedea Exulas, que por ejemplo tiene visiones como de la Estatua Libertad, el grupo que es amenazado por intrusos, sentimiento de libertad aún al estar en grupos. Entonces, hasta ahora, pena que tiene 2 vertientes, una es el cercenamiento de su libertad, la invasión, cosas que viven como abusos por parte de los otros, o falta de cuidado, falta de amor, falta de poder ingresar al grupo, abandono, la sensación interna de desvalimiento y de impotencia, de abandono. Y después, con las tareas y con el mundo, la sensación de apego, desapego, que tiene su correlato positivo y negativo, y con sus grupos relacionales exactamente lo mismo. La dificultad de estar adentro o afuera, la sensación de estar afuera, el deseo de estar adentro, y las limitaciones y conflictos que esto genera. Esto es básicamente lo que vemos en la inmensísima mayoría de los medicamentos de aves, y hay que tomar en cuenta que muchos de los medicamentos de aves, lamentablemente, tienen patogenesias muy pobres. Tienen patogenesias que son de 2-3 hojas nada más. Otros temas que hemos encontrado. Perdónenme.
El 59% de los medicamentos, que en realidad yo creo que es el 100, pero en el 59 hay como una verbalización concreta. Signus, signus, es la relación con el origen. Signus, signus, siente que le van a crecer alas en la espalda, se acuesta feliz sobre el duvet, siente que hay como colchón de plumas, desea bailar, y recuerden el lago de los cisnes. Falco Peregrinus tiene un gran tema con la velocidad, y es el ave más veloz del, es el animal más veloz de la Tierra. Aliaetus leucocephalus se sintió de golpe muy atraída por hombres calvos y por hombres canos, es decir, con pelo blanco, y el águila calva no es calva, sino que es un águila de pelo blanco, con la cabeza blanca. Y el colibrí amazilia, por ejemplo, se siente pequeño. Hablamos de la preocupación por el medio ambiente como una temática bastante frecuente. De todas maneras, como es una temática bastante frecuente actual, es difícil tomarlo. El tema de la estética es muy importante en las aves. Principalmente, sensación de inferioridad, se ve gordo, feo, pequeño, no atractivo, que su apariencia es decepcionante, y esto está en relación a su ingreso al grupo. Nadie va a querer estar conmigo, nadie, me siento desagrado por mí mismo. Y después, como temas bastante frecuentes, también les diría, el tema de la desorientación temporoespacial, cosa que es llamativa, porque uno pensaría que las aves tendrían que tener una altísima orientación, y sin embargo hay muchas patogenesias que hablaron sobre la dificultad para encontrar el camino a casa, que se pierden en calles conocidas, que se confunden los horarios. El tema de la visión, muchos tienen trastornos en la visión, y muchos medicamentos expresaron visión aguda. El tema de las injusticias y la indignación está frecuente, el tema del baile, y sobre todo el tema de los transportes, sea en sueños o sea en vigilia, querer andar rápido, fascinación por volar, fascinación por el esquí, sueños de volar, el tema de los viajes, y los sueños, particularmente en general en las aves, son bastante frondosos. Sueños con olas, con agua, con tsunamis, con niños heridos, con escaleras en espiral, con agua en general y con viajes, por supuesto no tienen muchos medicamentos, las aves también. Vamos a dar conclusiones y terminamos con esta primera, partecita, o parte. Los remedios de aves corresponden para personas generalmente sensibles, vulnerables, que habitualmente tienen una alta necesidad de estar en grupos, de conectarse y de pertenecer, también de cuidar de otros, especialmente sus hijos y su familia. Sin embargo, es el ámbito relacional el que suele también volverse problemático. Así las dificultades surgen, sobre todo con sus grupos de pertenencia y sus vínculos íntimos. Particularmente, estas dificultades se expresan en dos planos distintos. Por un lado, suele existir una real dificultad para ser ellos mismos en el grupo. Y por el otro, de su interacción con otros, pueden sentirse invadidos, abusados, violentados, no queridos, no cuidados, o simplemente que no pertenecen. Y frente a todas estas dificultades, las aves reaccionan como aves, como si levantaran vuelo. Y entonces se desapegan, desarrollando indiferencia, que tiene una connotación positiva y una negativa. Por un lado, los transforma como en observadores de la realidad. Pero este mecanismo, que es tan útil porque los pone a salvo, también también puede resultar sumamente negativo. Porque este modo de proceder lo sepulta en su más profundo drama vital, que parecería ser el de la imposibilidad de lograr la tan anhelada integración con sus afectos. Ser ellos mismos, pero en el grupo. Eso
es todo lo de aves. Recuerden, apego, desapego, cuidado del nido, importancia de lo grupal, abandono, vulnerabilidad, pena, pérdida de la libertad, abuso, invasión, pena. ¿Sí? Bueno, esto fue todo lo de aves. Y ahora vamos a hablar rápida y muy poquito sobre Falco Peregrinus y voy a mostrar una historia clínica para que vean cómo esto aparece. ¿Sí? La patogenesia de Falco Peregrinus disciplinatus fue hecha por Millan Orland y The School of Homeopathy en Inglaterra. Fue hecha con una gota de sangre y una pluma de un ejemplar de Falco Peregrinus criado y que vive en cautiverio. Es decir, de ahí es Falco Peregrinus disciplinatus. Al menos en Argentina yo recomiendo, si bien la sigla es Falco P, no poner Falco P solamente, porque como sabemos, muchas veces la sigla P sola implica placebo. Entonces puede dar a confusiones si hay algún trabajador de la farmacia que no es muy ducho. Ve el P y chao, manda placebo. Entonces yo pongo Falco Per, ¿sí? Falco Peregrinus es Falco Peregrinus disciplinatus, es el mismo medicamento, no hay otro Falco Peregrinus. Y yo creo que la condición de disciplinatus del animal que se ve en la patogenesia, no creo que sea tanto por ese animal, sino por la condición de especie. Ya lo voy a explicar. El halcón peregrino, Falco Peregrinus, es un ave cazadora diurna. Caza otras aves, las caza principalmente en vuelo, y como aves hay en casi todo el mundo, es un ave que ha colonizado prácticamente todo el mundo. Es el ave, como les dije, más veloz que existe en la Tierra. Es un animal que casi no anida, o sea, anida en pequeños lugares, no tiene que hacer un gran nido. Tiene un conjunto de regulaciones, porque a 500 kilómetros, 450 kilómetros por hora, que creo que es la velocidad máxima que se le ha medido, ustedes imagínense que una pequeña variación en la postura del ala puede disparar un desastre. Inclusive tiene hasta adaptaciones visuales, nasales, porque esa velocidad, el golpe del aire es muy intenso. Es de una capacidad asombrosa que tiene para volar. Yo una vez tuve la posibilidad de que me pasara por al lado un halcón peregrino en una demostración. Yo nunca vi pasar algo tan rápido por al lado mío. Era una velocidad increíble la que tiene ese animal. Como les dije, miren, todo esto es el terreno colonizado por Falco Peregrinus. De ahí su nombre Peregrinus, el halcón peregrino. Porque ha colonizado donde hay aves, hay halcones peregrinos. Desde Nueva York a Dubái, desde Argentina a Siberia. Y este animal, que todo lo puede, que caza, que vuela rápido, que ha sido considerado un dios por un montón de culturas, de golpe ha venido el hombre y lo convenció que si no se para acá, no come. Él va y caza, pero caza para otro. Si no tiene esto, si no tiene este brazo, no vive. Lo han convencido, lo han domesticado, lo han dominado. Esta naturaleza salvaje y dominada, que no sabe cómo fue que sucedió, es central en la tensión dinámica que ocurre, como diría el doctor Kilchevsky, la tensión dinámica de este medicamento pasa por ese eje. Es un animal de excelente visión, y en la patogenesia apareció, lo de la visión aguda. Tiene garras de color amarillo con uñas de color negro, y el color amarillo y el color negro aparecen expresadas en la patogenesia. Y fíjense, uno de los experimentadores, doble ciego, este estudio, sensación de que una fuerza mayor que tiene autoridad tomaba mi vida. Y vean si no, al pobre ave con la caperuza puesta, sin ver, sin pensar, ahí apagado, esperando que alguien se lo quite para ir y cazar para el otro. El animal usado en cetrería nunca come lo que
lo que caza, come otra cosa. Cuando hablamos de medicamentos de aves, yo le dije, el primer núcleo era el tema del apego, el space out, el care free, care less, está presente absolutamente en este medicamento, sobre todo con el care free, el care less y el desapego. El tema de la familia, del cuidado del nido, está absolutamente frecuente, está frecuente la compasividad, el compromiso por la sociedad, y particularmente puede existir y puede coexistir compasividad y amor por los niños e indiferencia y aversión por los niños y su familia. Como tercer núcleo habíamos hablado de la cuestión interna, que tenía que ver con el abandono, con la falta de soporte, con el sentir que ha sido descuidado, con el helplessness, la vulnerabilidad. Y esto también está fuertemente presente en Falco Peregrinus. El tema de la libertad es central en Falco Peregrinus, adquiere como mucho mayor peso que en esta dinámica. Es muy importante esto de sentirse, está en el repertorio ilusión de estar bajo un poder sobrehumano, pero en este caso no es sobrehumano, es una entidad que tiene autoridad, una entidad que tiene poder. Es decir, en las historias clínicas, yo tengo muchas historias clínicas de Falco Peregrinus, puede ser esto referido a las amigas que tienen autoridad, los padres, los docentes, los jefes, las instituciones, o, como en el caso del general San Martín, el reino de España, y la necesidad de la libertad. Y por último, en cuanto a estas cosas que tiene que ver con su origen, sí, es un medicamento que es raro que no tenga un tema con volar, con la velocidad, con el riesgo, con el peligro, con la adrenalina. Tengo una paciente que tuvo un accidente, estuvo muy mal, y ni bien se recuperó, fue a esquiar, y ella me contaba con lágrimas en los ojos, hizo una bajada al máximo que podía. Nunca había andado a esa velocidad. Y cuando llegué abajo dije, volví a vivir. La paciente que les voy a presentar hoy era una paciente que le gustaba andar en moto, y su gran problema era que no podía andar en moto a todo lo que da por la montaña. Y también está el tema estético en Falco Peregrinus, no como un cohete, no como una persona que sea coqueta, pero sí como una persona que se ve gorda o se ve que su apariencia es desagradable, que la gente no va a querer estar con ella. Es muy fuerte el tema de la desubicación temporoespacial, sobre todo espacial. Y el tema de las escaleras y los espirales son verbalizaciones que suelen aparecer. Yo, respecto de Falco Peregrinus, tengo 5 historias, si no más. Y yo les diría que Falco Peregrinus, por lo que he hablado con otros colegas, es un medicamento que está llamado a ser un medicamento casi tan frecuente como carcinosinum. Me parece que es un medicamento que hoy en día es imprescindible conocer, porque es uno de esos medicamentos que aparecen de vez en cuando en la homeopatía y que son de uso muy frecuente, muy frecuente. Fíjense, quiero leerles esta verbalización de uno de los experimentadores, porque yo digo que siempre hay algún experimentador que de golpe da como la llave mágica para comprender el medicamento. Dice, sueño la otra noche de naturaleza sexual. Los principales temas eran el desamparo, la falta de poder a pesar de ser una entidad de mayor poder, de vergüenza, el disgusto conmigo mismo, de los otros disgustados conmigo, sentimiento de abandono, de que nadie se preocupa por mí.
como el ave que le da origen, ya dijimos, Falco peregrinus, recuerden, tiene esta doble naturaleza. Una salvaje, en donde puede ser parecido a un licopodium, porque es dominante, porque es decidido, además, como otras cualidades, no parecido al licopodium, pero es arriesgado y hace cosas así, sin temor, y por el otro, domesticada. Entonces puede ser un dictador que habla con voz de mando, un amante de la libertad, un ser creativo que le gusta el arte, y por el otro lado, vive con esta sensación de estar bajo el poder de un otro. Todo esto ya fue de alguna forma dicho. No sabemos muy bien, y es difícil en una patogenicia tan inmensa como la de Falco Peregrinus llegar a una conclusión certera. Pero pareciera que por su necesidad y por su deseo de poder apegarse, y por esta dificultad que tiene con el apego y desapego, finalmente pareciera que entrega su libertad a cambio. Y en esta entrega de su libertad, siente disgusto consigo mismo. Y es difícil encontrar cuál es el origen de la rueda, pero esa rueda también pasa por la estación, abandono, me siento descuidado, me siento no querido, y con el aspecto positivo y negativo del carefree, careless. Bueno, pero por otra parte yo me alejo y no me preocupa, y por el otro lado sí, pero no logro ni siquiera hacer las tareas que tengo que hacer. Vamos a ver una historia clínica, y con eso vamos a terminar el día de hoy, más allá de lo que podamos hablar después. Patricia, de 46 años, Patricia no es el nombre, pero busqué que las cuestiones numéricas, que son importantes para el algoritmo Candegave, sean las mismas. Tengo síndrome de Meniere, hará 4 años que lo tengo, hago la dieta que me indicó el otorrino a rajatabla, se me da vuelta el mundo, me lleva varios días recuperarme, no pierdo la conciencia, pero pierdo la idea del tiempo y del espacio. A veces me agarra de golpe. Además, después empecé con ataques de pánico. Ahora ya lo superé. Cuando vino, todavía tenía, lo superó porque antes tenía un ataque de pánico por semana y ahora estaba teniendo uno cada 2 meses. Yo soy de andar por las rutas, de hacer travesías en moto. Ahora tengo pánico de hacer eso. Hay un antes y un después que murió mi mamá. ¿Qué pasó? Dejé de ser hija, me hice mujer. Yo era la consentida y la caprichosa, la cuidada. Si veo cosas que me mueven, que se mueven mucho, me mareo. El vértigo me encanta. Yo busco lugares peligrosos. De joven era muy loca, buscaba el límite. Yo era chica y vivía mirando el globo terráqueo. Que sea lo que la vida me depare, y ahora estoy parada. La sensación de ella era, ¿qué me pasó? Constantemente a través de sus palabras lo que decía era, ¿qué me pasó que estoy acá? Que estoy transformada en esto. Yo la pasé muy mal en el trabajo, me sentí perseguida y controlada. 2 años me duró. Ahora me abro y listo, como para que no me haga mal. ¿Ven cómo está? La dominación en el trabajo, ahora me abro y listo, me desapego. El tema de los viajes, que es muy frecuente en Falco Peregrinus. Soy impulsiva, el tema del peligro, del andar en moto, del no tener miedo frente a hacer cosas riesgosas. Soy impulsiva, ansiosa, pero lo controlo con meditación. Soy medio intolerante a todo. Yo antes decía todo lo que tengo para decir, explotaba. Ahora me agarra esa impotencia de no poder. Le pregunté por la velocidad, me dice, antes sí, a lo que daba, ahora ya no. Me gustan mucho las plantas, el verano, estar al sol, la vida al aire libre, el aire libre. Los animales me encantan. En casa hay 3 perros y 2 gatitos, y después muchos pájaros, venteveos, palomas. Yo en esos momentos me siento plena. ¿Qué me gustaría? Me gustaría ser sana, andar sin miedos. Me siento
que me puedo quedar tirada en la calle. Es horrible, súper vulnerable. Yo no acepto de prohibirme los hobbies. Yo tengo la sensación de que tengo poco tiempo. Yo antes me creía que todo lo podía, y ahora veo que no. Las injusticias no lo soporto. Eso me pone re mal. Me encanta bailar. Yo en su momento, estamos hablando del año 2013, el Falco Peregrinus prácticamente no lo conocía, tomé viajar, el tema de las injusticias, la impulsividad, la cólera reprimida, temeridad, y le di calcárea fosfórica 200, que cuando el paciente me dice, sí, un poco mejor, la realidad es que no había mejorado esencialmente el Meniere, no había mejorado, así que 2 meses después, 9 del 2013, por teléfono, como la cosa no andaba, le di Falco Peregrinus 200, en ese entonces había comenzado a usar el algoritmo Candegave, ya lo usaba un poco antes, pero esta paciente no lo había hecho. Ahí vemos, la impregnancia es animal. Y, bueno, ahí se ven los primeros medicamentos que salen, y ahí, justo a mitad de la imagen, se ve Falco Peregrinus Disciplinatus. Con Falco Peregrinus, ando re bien de los mareos, de ánimo muy bien, no tengo nada más de qué quejarme. Yo me consideraba una bestia, una salvaje. Soy complicada con mi hija, yo no me veo con un vestido, me veo con una moto dando vueltas. Ven esta naturaleza salvaje que está presente, pero cuando uno da el medicamento adecuado, la persona aumenta la conciencia de sí misma. Y ella empezó a verse como una persona que realmente era complicada, por ejemplo, con su hija. Empezó a cambiar el vínculo con su hija de una manera maravillosa. Empezó a cambiar el modo, porque no es que antes, al principio ella se corría con toda la furia, después empezó a lograr cómo hacer en el trabajo para que las cosas no le afecten, encontrar la forma de vincularse, pero de un modo que no le sea nocivo para ella. 8 del 2014, nunca más mareos. Además ando sin miedos, segura. Ando muy bien con mi esposo. Él también cambió mucho, bueno, el marido tomó Nux Vomica y también cambió muchísimo. Me fui de viaje, estoy organizando el próximo viaje con la moto. Estoy muy bien. Y la verdad que vino un par de veces más una paciente del interior, me manda un montón de gente y de vez en cuando hablo. Del Meniere nunca más volvió a tener nada. Ha vuelto a andar en moto, con cuidado, pero pudiendo hacer sus travesías en moto por la montaña, que era lo que a ella le gustaba. La relación con su hija ha mejorado muchísimo. Ha podido sanar eso, por más de que a veces no es buena la palabra sanar, en este caso sí, porque estaba herida, estaba enferma ese vínculo. Y solo con Falco Peregrinus. Con lo cual, bueno, fíjense en esta historia, está el tema de la libertad, está el tema del abandono, el sentirse vulnerable, la enfermedad la hacía sentirse vulnerable, pero además se sintió vulnerable cuando falleció su madre. El tema del riesgo, el tema del viajar, de vagabundear, la velocidad. Estaba el tema de las injusticias, la enfermedad, ¿qué le ocasionaba? Desorientación temporoespacial, que es otro tema común en las aves. Eso, creo que no hay nada más. Bueno, esto es todo. Marcelo, si querés, comenzamos el diálogo para dar cierre a la reunión de hoy. Claro, lo que vamos a hacer, si a todos nos parece bien, voy a hacer algunos comentarios de tu charla y después vos andá mirando el chat y viendo a ver si hay las cosas que querés comentar, ¿no? Antes de todo agradecerte, Matías, por este trabajo de investigación maravilloso, que a mí me ha sido muy útil para dar medicamentos que realmente no los conocí a través de vos, ¿no? También destaco mi error de hablar de Jeremy Sher cuando en realidad es Misha Nordland
Me confundí con Adamas, ¿no? Que es otro gran remedio que ese siglo, la patogenesia lo hizo Jeremy Sher. Y que sí, signos, ser... signos también. Claro. Y signos, signos y Aedes leucocephalus son de Jeremy Sher. Jeremy Sher es un gran experimentador de aves también. ¿No? Claro, y Millán Nolan también es un gran experimentador, ¿no? Sí, 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 sin duda. Hay una cosa que a mí me llama muy interesante, ¿no? Que en Falcos Peregrinos está muy presente, ¿no? Vos hablaste en el principio de la charla de estos dos planos de especie individual, ¿no? El plano donde hay todas las patogenesias tienen como algo en común o bastante parecido, y después las modalidades individuales de cada uno de los remedios. Pero en Falco Peregrinos hay algo muy importante, que es la epigenética, la herencia de la epigenética. Eso es maravilloso. Eso la coloca la homeopatía en un plano casi de quinta dimensión. Porque en la información que está de ese ave en cautiverio que hicieron la patogenesia, aparece toda esa sintomatología de cautiverio, donde la homeopatía al mismo tiempo demuestra que la epigenética no es simplemente una formulación teórica, sino es absolutamente real. ¿No es cierto? Ahí surgieron, digamos así, sintomatología que tiene que ver con la vivencia de esa ave en cautiverio, ¿no? Seguramente un ave en libertad no haría haría una patogenesia parecida, pero sin esta otra sintomatología, ¿no? Eso te lo quería hacer como pregunta, a ver qué te parece a vos. Y por otra parte, algo que por lo menos a mí me ha servido mucho para diferenciar los pájaros cuando sale un ave en la repertorización o en el algoritmo, es si esta persona tiene alguna problemática con este eje, relación que hay entre el grupo y su deseo de soledad. Es un deseo de soledad, pero al mismo tiempo de volver al grupo. Es esa doble cuestión del grupo y mi individualidad, el grupo y mi individualidad, está siempre presente. Entonces yo lo que hago cuando surgen estos remedios en la repertorización o en el algoritmo es ver si la historia de la gente ha pasado por ahí, ¿no? El que me está contando, si me está contando algo que tiene que ver con eso, ¿no? Que es una característica bien... de las aves. Y por supuesto lo otro que descarto es esta situación de la vulnerabilidad. Eso en todos mis pacientes está. Hay un punto de vulnerabilidad muy presente que puede estar modelizado en las diferentes aves, pero siempre está presente, ¿no? Recuerdo una paciente tuya que me mostraste un video de Cygnus cygnus, ¿no? Que, ¿te acordás? Que es esta mujer... realmente parecía un patito feo, o sea, y cuando agradece de lo que se curó es de esa vulnerabilidad. Lo que más agradecimiento tiene es por haberse curado de esa vulnerabilidad que le impedía vivir la vida con cierta libertad. Creo que era una mujer o salteña, tucumana, una cosa así. Sí, era una mujer de La Rioja que estaba viviendo en Argentina y tenía miedo de no poder ir a volver a La Rioja a despedirse de su madre, y tenía síndrome de Sjögren. Sí, tan avanzado que le había ocasionado úlceras en la córnea y que tenía además, directamente estaba demasiada de la dificultad para comer y se curó completamente de su Sjögren, está perfecta, es increíble la recuperación que tiene, fue a La Rioja, está viviendo en La Rioja, pudo acompañar a su madre, se despidió de su madre, es una persona además maravillosa como pocas que pueda tener en el consultorio. Esa persona uno se alegra de poder haber podido ayudar porque es una persona maravillosa. Algún día la vamos a traer esa historia porque es hermosa la historia, y además Cygnus cygnus junto con Falco peregrinus y probablemente Corvus corax son tres de las aves más frecuentes. Sí. Yo compartía una paciente con Inés Lorenzo, que es una psicóloga que trabaja con nosotros, y a la que le di Falcon Peregrinos, hizo un gran cambio esta mujer, un gran cambio, tenía una problemática muy de dependencia con su hija, etcétera, etcétera, y que me contaba, en Buenos Aires ahora hay muchos halcones pequeños, ¿no? Que han traído para combatir las palomas, para
para que no haya tanta paloma en la capital. Pero bueno, esos halcones pequeños se distribuyeron por todo Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Y esta mujer me contaba a mí, ¿no?, que todos los días a su ventana se le paraba un halcón. Y ella se quedaba extasiada con la vista de este halcón. Y el halcón dice que la miraba profundamente y de repente se da vuelta y volaba. Y ella decía que en ese vuelo iba ella. La sensación que tenía ella, que en ese vuelo iba ella, ¿no? Y no le di el remedio por esto, ¿no? Pero estaba en el algoritmo Falcon Peregrino, había un montón de sintomatología que tenía que ver con esta dependencia y este deseo de libertad que tienen todos los pájaros, pero en Falcon Peregrino es enorme, ¿no? Porque se agrega lo epigenético, que es el cautiverio, ¿no? Y lo que bien destacás vos, un pájaro que caza y no es para él, algo que es totalmente antinatural, es violar a la naturaleza, no tener un pájaro para que case, pero no para él, sino para vos, etcétera, etcétera. Y además sin ninguna necesidad, Marcelo, y además sin ninguna necesidad de hacerlo, no tiene ningún beneficio, ningún animal, porque de última el perro, con el ser humano, lo que tiene es una manada que le provee, claro, que le provee alimento, pero esto, claro, él sigue siendo el que provee alimento, o sea, realmente no tiene ningún beneficio. Claro. Esto lo hablábamos mucho con Andrea Brancaleón, que está, creo que lo vi por ahí entre los presentes, es veterinario de italiano, muy conocido y un gran amigo querido, en las aquellas largas noches, me acuerdo, en Cortona, en un congreso que estuvimos, hablábamos mucho sobre esto, ¿no? De cómo interviene lo epigenético también en las patogenesias, ¿no? Y decíamos, no es lo mismo a lo mejor una planta de un lugar que de otro lugar, porque a lo mejor ha incorporado características que son propias del lugar y no de la planta que se agregan a la patogenesia, ¿no? Pero bueno, este es un tema largo. Bueno, antes de dar espacio a las preguntas, les quiero avisar, el jueves 24... la doctora Nescop va a dar a las 2 de la tarde una charla sobre la homeopatía con el estilo de ella, que es un estilo muy lindo, es una charla abierta para todo el mundo. El jueves 2 de julio, es el jueves cuando de la Universidad Candeave, junto con la Escuela Pasquero, dan el taller del algoritmo Candeave, del método 1. Y ese taller lo he convocado a Tilio Verafuentes, para que nos cuente, va a contar dos, tres historias de él que son siempre maravillosas y la verdad que son un placer. Y el sábado 4, nuevamente, en este espacio de la universidad, a las 14 horas, la doctora Alberta Cumaldi nos va a dar una conferencia parecida a esto, que tiene que ver con las LACs y todas las investigaciones que hizo ella sobre las leches, con las que publicó un libro. Y bueno, a mí me gustan mucho a Matías y a Betty porque siempre redondean en un final y uno se lleva algo, ¿no? Se lleva algo, así que bueno, te agradezco mucho, Matías, y bueno, pasamos a que le conteste las preguntas que quieras. Sí, cómo no. Sí, primero quiero apoyar esto que decís de la doctora Nescop y del doctor Atilio Vera Fuentes y de Betty Fumaldi. Me parece que van a ser tres charlas muy interesantes. Respecto de las LACs, yo creo que la meticulosidad con la que la doctora Cumaldi estudió las LACs, no sé si hay otro libro en el mundo que sea así, no sé si hay otra investigadora que se haya dedicado tanto. Los que tenemos la suerte de conocerla mucho de la escuela, Pasquero, sabemos que es una persona extremadamente concienzuda cuando hace sus trabajos de investigación. Extremadamente concienzuda. Así es. Preguntas. ¿Qué repertorio es el más actualizado y confiable? Marcelo, casi te lo dejaría a vos. Es muy difícil de responder esa pregunta. Realmente no tengo una opinión. Yo le diría que el Radar, el Van Zandvoort, son dos repertorios muy actualizados y son de lo mejorcito que existen. Me manejo por esos dos. La verdad que son los dos por lo menos que yo uso y con los dos tengo mis diferencias. O sea que no es que haya uno que diga es maravilloso. Opino igual. Opino exactamente igual que vos.
Los medicamentos, ¿dónde se pueden conseguir? En Argentina se pueden conseguir en muchas farmacias, Farmacia Similia lo tiene, Farmacia Caledonia lo tiene, Vasallo tiene algunos de las aves, creería que Farmacia Francesa también, pero tiene estos medicamentos. En general, las farmacias homeopáticas importantes ya hoy en día tienen prácticamente todos. Similia sé que tiene prácticamente todos porque me consta, porque yo le he hecho el listado de aves que recomiendo tener, y alguno inclusive se lo he traído yo, como aquí la crisaetos. En otros países, yo creo que en Brasil también se consiguen, en México no sé, y en España tampoco. Lo que sí les puedo decir es que hay una farmacia a nivel mundial que hace entregas en general en la mayoría de los países, y España supongo que no debe tener dificultad porque debe poder hacerlo, que es la farmacia inglesa, Helios. Claro. Helios Pharmacy, uno se pone en la página y manda a todo el mundo, así que de esa manera también pueden conseguirse. Para los que usamos el algoritmo Candegave, muchas veces este tipo de estudios por grupos es muy interesante. Esto lo digo un poco copiando una metodología que en el grupo ha propuesto siempre la doctora Graciela Elisegui. Cuando uno escucha algo que parece un ave, y uno en el algoritmo encuentra, y no está Falco peregrinus, pero está Falco cherú, la verdad que es como para pensarlo. Sí. Hace poco tuve un paciente que la imagen de su WhatsApp era haciendo kitesurf. Y yo cuando lo vi dije, ¿y esto, estas cosas? Y el pibe era un volado, le encantaba la velocidad, le encantaba el riesgo, le encantaba eso, pero el motivo de consulta era no poder dormir. Su motivo era que toda la vida él a la noche se desvelaba y los ojos se le ponían como el 2 de oro, decimos en Argentina, de las cartas, ¿no? Así, bien abiertos. Y el medicamento que salía en el algoritmo era Bugo Virginianus. Y la verdad es que curó su insomnio. Una de las preguntas que me hacen es... ¿En qué dinamización usé? Creo que ahí figuraba. Falco peregrinus, por lo menos en la mayoría de las farmacias en Argentina, no se encuentra en escala LM. Yo uso la centesimal y arranco con 200. Yo no soy de subir mucho, personalmente. Eso cada médico homeópata usa su técnica. Yo la verdad que no suelo moverme mucho del 200, del 1000, y en 200, 500, 1000. Y en la escala LM arranco con el 1 y voy subiendo de 1 en 1. Creo que el caso más elevado que tengo es esta paciente Cygnus cygnus, que la tengo en este momento de estar con 25 LM. Es una paciente que ya tiene más de 5 o 6 años de evolución. El diagnóstico diferencial con pulsatilla, preguntan. Con pulsatilla, Falco peregrinus es un medicamento muy distinto. Pulsatilla es mucho más abandónica, es mucho más compasiva, no tiene esta temática del riesgo, no tiene esta temática del peligro, no tiene la temática de la dominación de una entidad. Se puede sentir que la dominan, pero no es esta cosa de la libertad como concepto tan fuerte. No tiene aversión por los hijos, no tiene aversión por la familia. Es una dinámica distinta, sobre todo yo me fijo también bastante en esto. Bueno, gracias Claudio Sagnin, compañero de la escuela, que me manda saludos, y es un pincharrata como yo, hincha estudiante de La Plata, así que le mando un saludo especial. Los síntomas se parecen a los conflictos de los adolescentes, pregunta una persona. ¿Las aves domésticas son sóricas y las carroñeras sifilíticas? Pregunta otro. La verdad que no lo veo por ese lado. Me parece que soro sifilítico, hoy en día hay que aclarar, si hablamos de la homeopatía clásica o de la homeopatía de Sankaran, de sinergia de Sankaran. Desde la teoría sankariana se dice que son más bien...
sifilíticas, cancerínicas, de ese lado, las aves. Yo diría que en términos generales, las carroñeras no sé, pero las águilas sí son bastante sifilíticas habitualmente, o uno al paciente lo encuentra en el estado sifilítico, Haliaetus leucocephalus y Aquila chrysaetos, en general son pacientes más complicados, la agresividad es intensa y complicada. No me parece que sea el caso de otras aves que pueden ser consideradas carroñeras, como bueno, sí, también dentro de esa línea entra Vultur griffus, que es el cóndor andino. Pero no diría que las aves domésticas son zóricas, no me parece que sean zóricas. En todo caso, me parece que además, dentro de cada medicamento, puede haber un paciente que sea zórico, que sea sifilítico, que sea sorosifilítico, etc. No sé si es una problemática del adolescente, me parece que la problemática del ingresar en el grupo, de estar en el grupo, no es entendido como el grupo adolescente, sino de pertenecer a un grupo que dé sostén, que no es el grupo clánico y complicadito del adolescente, sino más el otro, es la familia, el tener un grupo de soporte, el tener amistades, el tener un grupo. El grupo como parte del linaje, no como parte de la tarea o la conveniencia, es el linaje, lo que determina el linaje, ¿no? Sí, y si se quiere, vamos, ya que pusimos palabras como astrológicas, la curación pasaría a poder estar en el grupo como si el grupo fuera un grupo acuariano, en donde un grupo de soles, en donde cada uno puede expresarse con la naturalidad del simplemente ser, sin reclamar a los demás y sin cambiar tampoco uno. Una pregunta que te quería hacer yo es, ¿qué síntomas generales has visto en los pájaros? ¿Qué síntomas generales? Sí. Pues es que no hay mucho, yo no he visto grandes cosas generales. No, por ejemplo, en deseos y aversiones no he encontrado deseos y aversiones que sean llamativos. En termales tampoco, no tengo. En sed tampoco. Te diría que no he encontrado grandes cosas, o por lo menos no a título general. Hay medicamentos que sí tienen algunas cosas particulares de los generales, pero corresponden entonces al ámbito. Eso habría que irlos descubriendo en los pacientes curados, ¿no? La desaparición, sí, de síntomas. Yo tengo varios y la verdad que las historias de aves, por ejemplo, en las historias que yo tengo de aves, es una buena pregunta, porque la verdad que en las historias que yo tengo de aves, que son muchas, tengo que tener 20 historias de distintas aves, tengo historias de Corvus corax, tengo historias de Falco peregrinus muchísimas, tengo historias de Cygnus cygnus, tengo historias de Buteo jamaicensis, tengo historias de Aramacao, tengo muchas historias clínicas de aves. La verdad es que te diría que ninguno, el síntoma fuerte que llevo, que hace sospechar el medicamento, es un síntoma general. Es en general un síntoma mental, y los sueños han sido fuertes. Perfecto. Por ejemplo, en Corvus corax es bastante frecuente, y yo lo he visto ya en 2-3 pacientes, el tema de los sueños con agua y los tsunamis. Uh-huh. El sueño con escaleras también es sueño frecuente en Corvus corax, que es un sueño de escaleras y escaleras en espiral, que también tiene Falco peregrinus. Sí. Que remite a esta forma de ascender cuando uno aprovecha las corrientes de aire caliente, ¿no? Sí, sí. A ver, creen que estoy mirando a ver si hay alguna otra pregunta. Bueno, por supuesto, gracias a toda la gente que manda saludos desde hermosos lugares, desde Idaho, México, Brasil, bueno, el norte de la Argentina, España, muchos lugares, Bariloche. Sí, Colombia también. Colombia, sí, estoy viendo.
Y a ver. Diagnóstico diferencial con sepia, preguntan. No, bueno, sepia tiene una dinámica muy distinta. Sepia, algún día vamos a hablar probablemente también de animales de mar. Pero sepia básicamente tiene, puede parecerse en solamente un aspecto con Falco Peregrinus, que es el aspecto de la indiferencia con la que está teñido, pero no es un concienzudo, por ejemplo, no es un ordenado. Falco Peregrinus no es un bailarín, el que es bailarín o tiene un tema de bailarín, pero no es el baile de sepia. Particularmente la mujer sepia tiene otras posturas, es muy friolenta, tiene otras cosas que hacen pensar, ¿no? Y además tiene el antagonismo consigo misma en relación particularmente a lo vincular y a los afectos, que este paciente no tiene el antagonismo así tan marcado. También Ecuador, no nos saludamos a la gente de Ecuador, estoy viendo. El colibrí se siente pequeño, diminuto y enjaulado. Sí, así es, se siente pequeño, dice, me siento pequeñito y se siente enjaulado cuando está en el tránsito porque él quiere volver rápido a su casa. Y de hecho el colibrí macho se ocupa mucho del cuidado de sus hijos. Y con Natrum muriaticum, no, Falco Peregrinus no tiene mucho que ver con Natrum muriaticum. Con Natrum muriaticum el que es parecido es signus signus. Realmente ahí sí hay muchos signos, muchos síntomas parecidos, pero está este tema de las aves que describimos hoy, que está presente en signus signus y no está presente en Natrum muriaticum, en donde por otra parte hay más rencor. Y el otro tiene una cosa de cavilar, tiene una cosa de duels, pero no está tan presente el rencor como el natrum muriaticum, además no tiene, por ejemplo, tan fuerte el deseo de sal. Están preguntando por tu libro, ¿cómo se puede conseguir? Bueno, eso yo les diría que se comuniquen con la gente de Inner Health, de la Universidad Candegay, que podemos ver cómo podemos hacer, ¿sí? Sí, podemos buscar alguna forma de hacerlo con formato digital o algo así, como para poderlo hacer llegar. Bueno, Marcelo. El medicamento se llama Aves y otros nuevos medicamentos homeopáticos de origen animal. Miren que sigo leyendo las preguntas. Bueno, muchas gracias por los halagos. Bueno, tuvimos una linda tarde. Creo que a todos nos ha quedado esas imágenes que, si bien nos sirven para medicar por imágenes, nunca es bueno medicar por imágenes porque los síntomas es nuestro parámetro científico, sirven para que esa imagen coloree la sintomatología, ¿no? Leer a un paciente cuando estamos en la consulta, decía nuestro querido Salman Brosman, uno está lleno de, ¿no? Lo que nos dice el paciente, ¿no? Y en algún momento de la consulta, esa C se transforma en AH, ¿no? Que es cuando logramos comprender al paciente, ¿no? Bueno, estas imágenes son las que nos sirven para que aparezca esa A mucho antes, ¿no? Un tema más, Marcelo. Cuando uno elige un medicamento homeopático, uno tiene que entender que usa dos procesos mentales, que son dos procesos mentales que pueden estar muy mezclados, separados o en diálogo. Pero hay dos procesos mentales. Uno es el de reducción. Yo de 3.000, 2.000, 1.500 medicamentos homeopáticos tengo que lograr bajar a 30. Ese proceso mental es básicamente de filtro. Yo tengo que usar un filtro que sea lo suficientemente bueno como para que me asegure que el medicamento quedó en el filtro y no lo perdí. Y por otra parte, hay un segundo proceso, que es el de selección. Una vez que tengo 30, yo tengo que decir, es este. No es este, no es este, no es este, no es este, es este. Que es un proceso de reconocimiento. Son dos procesos mentales distintos. El uno es el de eliminación y el otro es el de reconocimiento.
El entender las generalidades permite, en el primero, agregar sospechosos. Es decir, tengo por 30 que me salen por repertorio y además agrego. Y en el segundo proceso, que es el de selección, colabora para entender por qué elijo uno y no el otro. ¿Sí? Entonces, cuando uno dice, bueno, pero estas metarrúbricas no sirven para repertorizar, es cierto, no sirven para repertorizar, pero sirven para hacer el camino contrario, que los que hacemos homeopatía clásica tenemos que aceptar que los clásicos no lo pudieron hacer. Claro. Los que hacemos homeopatía clásica hoy en día tenemos que saber que lo que hacemos no lo hicieron los clásicos, porque no tenían repertorios digitales. Entonces, no tenían la posibilidad que tenemos nosotros de decir, bueno, a ver qué tiene que ver con la música. Porque por ahí no figura con música mejora, no figura con sensible a la música, pero figura en deseo de música. Claro. Así y entonces, desde ahí, ni hablemos de otros repertorios que se permiten hacer directamente búsquedas por patogenesias. Claro. Pero esto, digamos, el estudiar por grupos, cuando el estudio por grupos es hecho de una manera concienzuda, profunda, y como dijimos, de manera a hacer una síntesis, lo que permite es colaborar en los dos procesos de manera distinta. Y tenemos que entender qué estamos haciendo porque, para poder hacer bien, ¿no? Lo que hacemos. Así es. Bueno, hemos gracias pasado. Marcelo, te agradezco gracias mucho. Gracias a vos, mira, te voy a dar un dato. Hemos pasado 2 horas prestándote atención sin prácticamente bajarse nadie del Zoom. Tenemos en este momento 125 de los 140 que teníamos, más los 20 o más que hay en el Facebook. Así que te agradezco, te agradecemos todos estas enseñanzas que nos han dado. Y bueno, pido para vos un aplauso general y de agradecimiento. Bueno, para todos. Sí. Me despido porque acaba de escribir alguien si tiene algún tropismo. El tropismo de las aves, ese sí podemos mencionar. Ojos. Hay muchos autores que hablan de enfermedades autoinmunes, y yo lo he visto. En el caso de Cygnus, el Sjögren sería una de las modalidades porque tiene sequedad de mucosas. Y columna también, suelen tener afecciones de columna. Bueno, muchas gracias, gracias a todos. Claro, gracias a vos, gracias a todos. Los esperamos el jueves que viene a las 14 con Anne Scott. Y nosotros estamos muy emocionados de encontrarnos con ustedes habiendo vencido el espacio, las horas. La verdad es lo mejor que nos llevamos a nosotros es este encuentro de corazón que tenemos entre todos. Así que bueno, muchas gracias, gracias Matías, y nos vemos el jueves con Anna Scott. Chao, hasta siempre. Gracias. Chao, gracias.